Extraordinario. La vida que está destinada a vivir. Libro de John Bevere. Capítulo 7. Gracia y verdad. El apóstol Pedro estableció un punto intencionado en su epístola final que se escapó de mi atención por mucho tiempo. Yo había leído ese libro muchas veces, pero nunca había observado su estrategia deliberada. Oiga lo que él dice. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Segunda de Pedro 1:12. Observemos la palabra recordaros. Pedro observó que sus lectores ya habían oído aquello de lo que él escribía y estaban firmes en la verdad, pero quiso seguir recordándoselas. Entonces lo hace otra vez. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Segunda de Pedro 1:13. Él afirma que nunca dejará de molestarlos. Y Pedro aún no había terminado con esta idea del recordar. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Segunda de Pedro 1:15. Otra vez, tener memoria. Aquí Pedro declara que se asegurará de que a ellos siempre, sí, siempre, se les recuerde lo que él acaba de escribir, aún después de su partida de este mundo. Ese día, yo comprendí mejor la importancia de la palabra de Dios escrita. Parece que muchos sermones en la actualidad carecen de la revelación y el entendimiento de la escritura. Encuentro numerosos libros cristianos contemporáneos que contienen pocas perspectivas de la Biblia. Cuando leo los escritos de los primeros padres de la iglesia, veo numerosas referencias a la palabra de Dios escrita, cientos, a veces hasta miles de anotaciones de la escritura intercaladas en sus textos. Uno de los primeros padres, Clemente de Alejandría, vivió aproximadamente entre los años 150 al 215 después de Cristo. Él fue un líder en la iglesia de Alejandría, Egipto, a cargo de la Escuela de Enseñanza para Nuevos Creyentes. Josh McDowell señala un asombroso hecho en su libro, Evidencia que exhibe un veredicto. En sus escritos, Clemente tomó 2.400 citas de todos los libros del Nuevo Testamento menos de tres. ¿Por qué hay tanto contraste en énfasis en la escritura entre los dos primeros siglos y la actualidad? Los primeros padres conocían la importancia de traer a la memoria la palabra de Dios. Yo asistí a una denominación durante 19 años de mi vida que me enseñaba a orar a personas muertas, a encender velas con el propósito de sacar a personas del purgatorio con más rapidez, a creer que María era la persona a quien acudir para recibir una respuesta favorable a la oración por parte de Jesús y a aceptar muchas otras ideas extrañas que no se encuentran en la Escritura. Mientras yo asistía a esa iglesia, lo sentía por otros que asistían a denominaciones diferentes, porque nosotros teníamos la verdad y ellos no. Si yo hubiera muerto durante ese periodo de tiempo, no habría ido al cielo porque no entendía la salvación. Poco después de recibir a Jesucristo como mi Señor, comprendí que yo creía muchas falsedades como verdades. Me habían informado mal y me habían desviado. Yo había basado mi vida en lo que los hombres enseñaban desde sus propias percepciones, en lugar de sencillamente aceptar lo que Dios dice en su palabra. ¿Cree usted que mi anterior denominación se había apartado de ciertos aspectos de la Escritura de repente? Claro que no. Todas las doctrinas hechas por el hombre normalmente comienzan con una desviación gradual que finalmente termina lejos de la verdad. Poco después de recibir a Jesús y ser librado del error, me cautivaron las siguientes palabras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Escuche otra vez estas palabras. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No solo algunas ideas de la Escritura, no algunos puntos de la Escritura, sino toda la Escritura es inspirada por Dios. Poco después descubrí lo que Jesús dijo.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13:31. ¿Por qué pueden pasar el cielo y la tierra, pero no ni una jota o una tilde de su palabra? Mateo 5:18. Porque Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Dios se ocupó de que su palabra no llegase. Por tanto, ¿por qué la tomamos tan a la ligera y no hacemos más hincapié en ella? ¿Por qué tratamos de hacer que su palabra infalible encaje en nuestro estilo de vida o cultura social y lo confirme en lugar de permitirle que moldee nuestras vidas? Esto es lo que dijo Pedro. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Si piensa detenidamente en estas frases, entenderá la importancia de la Escritura, en particular de los anteriores puntos que él acaba de establecer. Quedémonos con la palabra de Dios escrita. Es incorruptible, eterna y nunca puede ser alterada ni cambiada. Es la roca donde debemos estar firmes y donde basar nuestras vidas. Por tanto, una vez más, les recuerdo lo que escribió Pedro. Ya he citado estas palabras, pero es interesante que son las palabras concretas que él nunca dejaría de recordarles a los primeros cristianos, así que prestemos mucha atención. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3, versículos del 12 al 13 y versículo 15. Lo que él escribió es importante que lo retengamos en nuestros pensamientos y lo creamos firmemente. El que perdamos de vista esta verdad es perjudicial para nuestra vida en Cristo. Esto debería estar claro a medida que progresamos. Una vez más, usted ya tiene todo lo que necesita para vivir una vida que agrade a Dios. Le fue dada a usted por el poder de Él, y ese poder no es otro que la increíble gracia de Dios. La principal diferencia. Durante muchos siglos, antes de que Jesús viniera a la tierra, muriera en la cruz y resucitase de la muerte, las personas que deseaban tener una relación con Dios solo podían tenerla por medio de la ley. El principal propósito de la ley que Dios dio por medio de Moisés era mostrar a hombres y mujeres que ellos nunca podían agradarlo mediante su propia capacidad. La ley revelaba las debilidades y los errores de la humanidad. Sin embargo, lo que la ley no pudo lograr en cuanto a capacitarnos para agradar a Dios, ahora es posible para nosotros mediante la gracia de Él. Recuerde que se nos dice concretamente, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. Esto es un mandamiento, no una sugerencia, ni siquiera una fuerte recomendación. Y solamente por medio de la gracia podemos cumplirlo. En su Evangelio, Juan escribe, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Primera de Juan 1, versículos 16 y 17. Hay tanto en estos dos versículos que necesito desglosarlos con atención. Por favor, siga conmigo unas cuantas páginas. El abundante entendimiento que obtendremos valdrá la pena. La primera frase dice, porque de su plenitud tomamos todos. Tome un momento y permita que el significado de eso se asimile. Enfóquese en las palabras de su plenitud. Lo completo de Jesús nos ha sido impartido. No la plenitud de un primer ministro, presidente, celebridad, estrella del rock, gran deportista o erudito, sino lo completo de Jesucristo mismo. Si realmente oye usted esto, nunca volverá a envidiar a ningún hombre ni mujer. Usted tiene la plena naturaleza de Jesucristo en su interior. Leamos de nuevo las palabras de Pedro.
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1, versículos 3 y 4. Su naturaleza. ¡Qué regalo tan increíble! Casi incomprensible. Su naturaleza divina. La palabra naturaleza se define como las cualidades o carácter innatas o esenciales de una persona. Con eso en mente, oiga lo que también escribe Pedro. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Una simiente tiene todas las cualidades innatas de su planta madre. Es en realidad una planta dentro de un cascarón, hecha a la imagen de aquello que la formó. Según Pedro, la simiente que fue plantada en el interior de usted es la palabra de Dios. Es importante tener en mente que Jesucristo es la palabra del Dios viviente. Se le llama el Verbo. Juan escribe de él: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1, versículos 1 y 14. Se le llama el Verbo de vida en primera de Juan 1:1. Una vez más, el escritor de Hebreos afirma: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4, versículos 12 y 13. La simiente que fue plantada en usted, por medio de la cual fue usted recreado, no es otra que Cristo mismo. Esta simiente es ciertamente incorruptible. Estamos en Cristo. Él está en nosotros y tenemos la plenitud de su naturaleza. La simiente plantada en nosotros cuando nacimos de nuevo es todo lo que hace a Cristo ser quien es. ¡Qué increíble! En este mundo tenemos lo completo de la naturaleza de Él. ¿Ha entendido ya la realidad de esto? Juan lo expresa así: pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 4:17. Muchos creyentes piensan que algún día en el cielo seremos como Él es, pero por ahora en la tierra somos pecadores que batallan y que han sido meramente perdonados. Esa es una mentira monstruosa y mantiene a las personas en atadura y anula el poder de la gracia en sus vidas. Por increíble que sea esta realidad, tiene todo el sentido. La Biblia nos dice que somos su descendencia. Amados, ahora somos hijos de Dios. Primera de Juan 3:2. No en el futuro, sino ahora. Sí, ahora somos nacidos de Dios. Ahora somos sus hijos o su descendencia. Entonces es lógico que ahora tengamos sus cualidades esenciales. Al igual que un caballo no puede dar a luz a un gusano, ni un león puede dar a luz a una comadreja, tampoco nosotros podemos poseer cualidades innatas inferiores si somos nacidos de Dios mismo. La constitución de Él es ahora parte de nosotros, pero se pone aún mejor. Si se lo permitimos, Él vive por medio de nosotros. Como estamos a punto de ver, ese es el poder de su gracia. Una leona no puede vivir por medio de la vida de su cachorro. Sin embargo, Cristo vive en nosotros. Pablo escribe: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Y de nuevo: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. ¡Qué completa salvación nos ha dado Dios! Ahora, continuemos nuestro detallado estudio de lo que escribe el apóstol Juan. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Juan 1:16. Aquí está el punto que muchos pasan por alto en la actualidad debido a una enseñanza incompleta. Juan relaciona al recibir la plenitud de la naturaleza de Dios con la gracia. Es el regalo inmerecido de Dios.
un regalo que no solo nos salvó de la condenación eterna, sino que también nos dio las características de Él. Un aspecto de la gracia es tan real como el otro, y todo nos fue proporcionado en el momento en que fuimos salvos. Observemos que Juan utiliza la frase gracia sobre gracia. Yo tengo un amigo griego que vive en Atenas. Es un ministro que no solo habla griego como lengua natal, sino que también ha estudiado griego antiguo. Él compartió conmigo que el apóstol estaba escribiendo realmente que Dios nos ha dado la mayor abundancia de gracia. Eso es seguro. Con frecuencia he pensado, habría estado muy bien si Dios nos hubiera hecho como uno de sus ángeles o si Él nos hubiera dejado como pecadores, pero pecadores perdonados que pasarían la eternidad con Él. Cualquiera de esas opciones habría sido muchísimo mejor que el lugar de donde veníamos. Sin embargo, Él no solo nos ha perdonado, sino que también nos hizo sus hijos e hijas, impartiéndonos su naturaleza divina y completa. Tal favor inmerecido es extraordinario. Por eso, creo que Juan utilizó la frase la mayor abundancia de gracia. Él había vivido bajo la ley de Moisés y conocía sus limitaciones. Él sabía que no tenía la capacidad de cambiar su naturaleza, solamente exponía su debilidad y sus errores. Él sabía que la ley solamente podía obligarlo, pero no cambiar su hombre interior. Por esta razón, inmediatamente siguió su afirmación sobre recibir la naturaleza de Jesús mediante la gracia, con el hecho de que la ley fue dada por medio de Moisés, pero que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Leamos de nuevo sus palabras. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1, versículos 16 y 17. Veamos con más detenimiento la diferencia. Las comparaciones de Jesús. Para captar la magnitud de la plena realidad de la gracia, vayamos a comparaciones que Jesús hace en Mateo 5, donde dice repetidamente: oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Mateo 5, versículos 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Mateo 5, versículos 27 y 28. También fue dicho, pero yo os digo. Mateo 5, versículos 31 y 32. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Mateo 5, versículos 38 y 39. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Mateo 5, versículos 43 y 44. Jesús contrasta la vida bajo la ley, la vida antes de que su naturaleza no fuese impartida, con la vida bajo la gracia capacitadora. Él cita el requisito de la ley de Moisés con frases como: oísteis que fue dicho. Y entonces introduce su manera, la verdad, bajo la gracia capacitadora diciendo: pero yo os digo. Jesús introduce aquí la dimensión de la gracia que depositaría la capacidad de Dios en nuestro interior y nos liberaría de la impotente fórmula de la ley. Una era un freno externo, mientras que la otra era el reflejo de una transformación interna. Con frecuencia, oigo a ministros y a otros creyentes lamentar los duros requisitos de la ley y después expresar su alivio por estar bajo la gracia en lugar de estar bajo un estilo de vida tan rígido. Yo también me regocijo de ya no estar bajo la ley, pero no se debe a que me parezca que las expectativas que Dios tiene de mí sean más indulgentes ahora. De hecho, justamente lo contrario es cierto. Las expectativas de Él son más elevadas bajo la gracia capacitadora. Profundicemos un poco más. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5, versículos 21 y 22.
Si la ira llegase a un punto en que alguien llamase necio a su hermano, Jesús dijo que esa persona estaba en peligro de ir al infierno. La palabra necio significa impío. Dice, el necio en su corazón no hay Dios. Salmo 14:1. Llamar necio a un hermano era una acusación grave. Nadie diría tal cosa a menos que su ira se hubiera convertido en odio. En el Antiguo Testamento, uno era culpable de asesinato si realmente quitaba la vida física a alguien. Bajo la gracia capacitadora, Dios ahora revela su estándar real, la verdad, del modo en que siempre ha sido y no solo un freno debido a la debilidad de nuestros corazones. Dios revela que Él equipara odiar al hermano con el asesinato. Esta misma idea se encuentra en 1 Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Para decirlo con toda claridad, bajo la ley, uno tenía que dar una cuchillada a alguien para ser clasificado como asesino. Ahora en la época del Nuevo Testamento, cuando tenemos gracia capacitadora, si usted se niega a perdonar o alberga un prejuicio acérrimo o cualquier otra forma de odio, eso es evidencia de que la vida eterna o gracia de Dios no permanece en usted. Es usted un asesino. Esa es la verdad. Muchos en la iglesia actualmente consideran la gracia como la gran tapadera, debido al modo en que se ha enseñado y se ha malentendido. ¿Qué quiero decir con gran tapadera? ¿Ha oído alguna vez a alguien decir, sé que no estoy viviendo como debiera, pero gracias a Dios por su gracia? Eso es totalmente contrario a lo que el Nuevo Testamento enseña sobre la gracia. Sí, la gracia sí que cubre, pero además de eso, es la influencia divina en nuestro corazón con el reflejo de su poder en nuestra vida. Nos da la capacidad de vivir en verdad. Por tanto, pregunto, ¿describe Jesús la gracia como la gran tapadera o la revela como el poder de su naturaleza que nos capacita para vivir una vida que agrade a Dios Padre? Examinemos otra comparación. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, versículos 27 y 28. Se declaraba culpable bajo el antiguo pacto si se cometía físicamente un hecho real de adulterio, pero bajo las enseñanzas de Jesucristo del nuevo pacto, un hombre se define como adúltero si meramente mira a una mujer y quiere practicar sexo con ella. En palabras sencillas, bajo la ley, uno tenía que hacerlo. Bajo el nuevo pacto de gracia, lo único que hay que hacer es querer hacerlo. ¿Encaja este significado más estricto de adulterio con el modo en que hemos enseñado y practicado la gracia en Estados Unidos de América? ¿Hemos creído la gran tapadera o entendemos la gracia como la capacidad dada por Dios para vivir como Jesús? Gracia y verdad. Antes de examinar otra comparación del antiguo pacto y el nuevo pacto, leamos de nuevo Juan 1, 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El hecho es que la verdad vino con la gracia. ¿Por qué Juan destaca esto? ¿Por qué la verdad no se pone también junto a la ley? En esto radica otra gran clave de estos dos versículos que estamos explorando. La siguiente comparación tiene la clave. Jesús dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, Mateo 5, versículos 31 y 32. Seguiré un poco más en el libro de Mateo, donde Jesús desarrolla esto de forma más amplia. Los líderes acudieron a Jesús y le preguntaron si era legítimo que un hombre se divorciara de su esposa por cualquier motivo.
Jesús respondió, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19, versículos del 4 al 6. Los líderes entonces respondieron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Mateo 19, versículo 7. Oiga la respuesta de Jesús. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Mateo 19, versículos 8 y 9. Observemos sus palabras. Mas al principio no fue así. Jesús está afirmando la verdad, porque esta nunca cambia. Es la misma ayer, hoy y por siempre. Sin embargo, bajo las restricciones de la ley, cuando sus corazones no habían sido infundidos con la naturaleza de Dios, ellos no eran capaces de manejar la verdad en esta área, al igual que en otras áreas. Por tanto, Dios permitió a Moisés escribir ciertas cosas que realmente no eran lo verdaderamente mejor de Dios. Sin embargo, cuando vino la gracia, cuando la naturaleza divina de Dios nos fue gratuitamente impartida, cuando los corazones endurecidos fueron sustituidos por la simiente de las características inherentes de Dios, ahora tenemos la capacidad de vivir como Él quiso que la humanidad viviera desde el principio de modo extraordinario. Ahora podemos vivir esta vida como hijos e hijas de Dios, a su imagen, a su semejanza, poseyendo su capacidad por medio de la gracia. Por tanto, bajo la ley, uno podía divorciarse de su esposa por otros motivos que no eran inmoralidad sexual. Sin embargo, bajo la gracia, la verdad del deseo de Dios desde el principio es una vez más una realidad. Gracia y verdad se unen para que hombres y mujeres puedan caminar como luz para una generación torcida y perversa. Tenemos la naturaleza de Dios en nuestro interior. Podemos caminar de una manera que es agradable a Él. Juramentos reemplazados por integridad. La siguiente comparación aclara aún más la unión de gracia y verdad. Jesús afirma, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto del mal procede. Mateo 5, versículos 33, 34 y 37. Bajo la ley, alguien demostraba que tenía intención de hacer lo que decía cuando hacía un voto o un juramento. Dios, una vez más, hizo a Moisés escribir esto porque los hombres y las mujeres no tenían la naturaleza de Jesucristo en ellos, y sus corazones eran duros. Por tanto, otra vez se legislaron restricciones por medio de la ley, en este caso a fin de diferenciar un compromiso serio de un compromiso no serio. Sin embargo, bajo la gracia, ahora que tenemos la naturaleza de Jesucristo, somos capaces de vivir en verdad en todo momento. Ahora tenemos integridad innata en lo profundo de nuestro ser. Ahora somos capaces de ser hombres y mujeres que son como Dios, capaces de decir lo que queremos significar y significar lo que decimos, y permanecer por la integridad de nuestra palabra, porque nuestros corazones han sido hechos nuevos y limpios por la simiente incorruptible de la naturaleza de Él. Por eso se nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1. Quien no vive por integridad vive de forma contraria a la naturaleza de Dios en el interior.
¿Por qué cualquiera a quien se le haya dado tal gracia tan increíble querría vivir de forma divergente del carácter de él? En alguien que coherentemente muestra falta de integridad, es cuestionable y de hecho hasta dudoso si esa persona realmente ha sido salva por gracia, porque su fruto demuestra que no tiene la naturaleza de él. Jesús deja esto muy claro al decir: así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Así es como identificamos a alguien que es verdaderamente salvo por gracia. Permita que llegue ahora a la comparación final que Jesús da en este capítulo. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hacéis salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5, versículos 43 al 45. En esta comparación, la frase clave es: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Nuestro verdadero yo, después del nuevo nacimiento, una vez que hemos recibido gracia sobre gracia, incluye la naturaleza y las características de Dios mismo. Debo repetir, no somos pecadores que solo han sido perdonados por gracia. Somos los hijos e hijas de Dios que poseemos su naturaleza y se nos exhorta a ser imitadores de Él. De hecho, Jesús completa sus comparaciones e instrucciones coronando todo lo que ha afirmado: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Hemos de ser perfectos como Dios Padre es perfecto. Yo solía pasar rápidamente sobre la palabra perfectos, convenciéndome a mí mismo de que Jesús solamente estaba estableciendo una meta para nosotros que ciertamente no podríamos alcanzar. Solo debíamos hacer todo lo que pudiéramos. Entonces más adelante pensé: bien, quizá Él esté diciendo que así seremos cuando lleguemos al cielo. Esto parecía mejor, porque ¿cómo podríamos siquiera soñar con tener la meta de ser perfectos en carácter como Dios? Parecía demasiado disparatado para comprenderlo. Sin embargo, si examinamos verdaderamente lo que Él está diciendo, es increíble. La palabra perfecto aquí es la palabra griega teleios. Joseph Thayer define esta palabra como llevado a su fin, terminado, que no carece de nada necesario para ser completo, perfecto. Observemos la palabra sed. No dice deberíais ser. En la escritura hay frases de deberíais y hay frases de sed. Somos sabios y conocemos y seguimos las frases de deberíais. Somos realmente necios si tomamos a la ligera las frases de sed. Examinar otras traducciones de la Biblia no revela nada distinto. No podemos pasar por alto lo que Él nos manda. Una vez más, no es una sugerencia, recomendación, ni siquiera una meta fuera de nuestro alcance. Es un mandato. Por eso Pablo escribe: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2, versículos 11 y 12. La gracia no solo nos enseña, sino que también nos capacita para vivir por encima de nuestro propio potencial humano, de modo extraordinario. Hemos nacido de nuevo. Somos personas totalmente nuevas. Somos hijos e hijas de Dios. ¿Por qué estamos fallando? Me estaba preparando para ser un invitado en un programa de televisión de entrevistas internacional. Mientras oraba en mi habitación del hotel antes del programa, clamé a Dios, preguntando por qué había tanto fracaso moral en la iglesia. ¿Por qué Dios hay tantos, incluso líderes, que están cayendo en flagrantes patrones de pecado? Oí al Espíritu Santo decir: es debido a lo que tú has enseñado.
Sentí que su referencia a tú no estaba limitada a mí, sino al liderazgo colectivo de la iglesia. Él pasó a mostrarme que las palabras son semillas y las semillas siempre producen según su propia especie. Es una ley obvia. Si plantamos una semilla de manzano, no crecerá un arce. Si plantamos una semilla de mango, no conseguiremos un algodonero. La semilla producirá según su propia naturaleza. Si enseñamos y predicamos mensajes contrarios a la palabra de Dios, como decirle a la gente, no somos otra cosa que pecadores, solamente somos perdonados. Entonces, ellos no tendrán la capacidad de caminar en el poder de la naturaleza de Él, el poder de la gracia. Recordemos que mediante las grandiosas y preciosas promesas, semillas, es como nos convertimos en participantes de la naturaleza divina. La libre capacitación de la gracia se transfiere mediante palabras. Lo contrario es también cierto. La no capacitación se libera mediante palabras, semillas. Las palabras que salen de nuestros púlpitos, libros, CDs y conversaciones personales producirán según su propia clase. Son semillas. Ahora bien, en lugar de que las personas caminen en la plenitud de la naturaleza de Dios, tenemos muchos que viven en la debilidad de la carne. Esencialmente, hemos arrebatado su poder a la simiente incorruptible. Puede que piense, muy bien, John, ahora ha ido usted demasiado lejos. ¿Cómo es posible que crea que las enseñanzas del hombre pueden anular el poder de la obra de Dios en la vida de una persona? Encuentro la respuesta en las palabras de Jesús. Él les dijo a los líderes de su época algo muy parecido a lo que me dijo a mí en aquella habitación de hotel. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Marcos 7:13. La palabra de Dios de la que Jesús habla representa su poder para cambiar la vida de una persona. Este poder puede ser invalidado. Es increíble cuando lo pensamos. Las estrellas por las cuales los marineros han establecido su curso durante generaciones, el sol que ha dado luz y calor a nuestra atmósfera durante miles y miles de años, y las constelaciones que han estado brillando por más tiempo del que los seres humanos pueden recordar, pueden desvanecerse y morir antes de que la palabra de Dios pueda fallar. La palabra de Dios es tan poderosa que sustenta todas las cosas creadas, y es tan poderosa que Dios ha exaltado su palabra aún por encima de su nombre. Véase Salmo 138:2. Por poderosa que su palabra es, aún así hay una sola cosa que puede invalidar su poder, y son las enseñanzas en los corazones de los hombres que son contrarias a la verdad. El poder de la palabra de Dios ha sido anulado en las vidas de las personas por enseñanzas y conceptos contrarios que han sido sembrados en sus mentes. Han sido refrenados para que no lleguen a ser maduros, como su Padre Celestial es perfecto. Nuestras tradiciones, nuestras enseñanzas hechas por el hombre que son contrarias a la Escritura, han obstaculizado el progreso espiritual. Jesús pagó un alto precio por nuestra completa salvación. Sin embargo, la tradición evangélica puede invalidar su poder. ¿Es usted uno de los muchos que se ha sentido desamparado, desalentado y desanimado en su caminar con Dios? ¿Ha sentido una verdadera desconexión con respecto a una íntima relación con Él? ¿Se ha preguntado profundamente, debe de haber más? Hay bastante probabilidad de que se le haya dicho correctamente que usted es perdonado y salvo de la muerte eterna, pero está recogiendo una cosecha de semillas corruptibles inspiradas por el hombre en su corazón y su mente. La autoridad de la palabra de Dios ha sido anulada en su vida. Si eso le refleja a usted, tengo estupendas noticias. Su vida puede ser totalmente cambiada por el poder de la gracia de Él. Su cosecha está a punto de cambiar porque usted se está alimentando de la palabra de Dios y no de las tradiciones de hombres. Una vida piadosa, según la Escritura, comienza con creer correctamente. Si su fundamento ha estado equivocado, no ha tenido nada sobre lo que edificar. Su palabra está a punto de cambiar eso. Prepárese
para lo extraordinario. Reflexiones para un viaje extraordinario. ¿Cree que mediante la enseñanza incorrecta u otros medios ha recibido usted alguna semilla corruptible? Si es así, ¿cuál es la semilla incorruptible? La palabra de Dios, que necesita sustituir a la mala semilla. ¿Qué puede hacer de ahora en adelante para asegurarse de que su vida esté llena de más y más buena semilla?